damos ducho, scary movie. No llega ni al quinto escalón. Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros. Cuando con un cuerno es chivo, te lo prendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. O sea, ya tú sabes que es lo que viene, ¿entiendes? Ya. Nadie va a borrar lo que me jodió. Aunque vuelvan a... Cambiamos el juego, Stephen Curry. Desde los tiempos de Montal y la tenemos la pista siempre. ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. En este segmento, señores, vamos a estar reaccionando nada más y nada menos que al nuevo tema del gran artista argentino Duki, un trapero de trapero, ¿viste? Es un buen trapero y un buen rapero, así que yo espero. Este tema se titula Barro, un nombre bien poco peculiar para un tema, así que... Este artista suele tener temas con una profundidad de historia y una profundidad de letra, ¿ok? Así que no nos vamos a sorprender con este tema. Nada más con el título Barro, podemos esperar cualquier cosa. Así que vamos a darle rapidito, vamos a reaccionar. Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, activen esa campanita para futuros contenidos. Recuerda que eso es así de sencillo, ¿ok? Y como recordatorio, la meta son 20,000 suscriptores, lo estamos haciendo muy bien. Gracias por ese gran apoyo. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es la única manera de seguir apoyándome y ver futuros contenidos míos y seguir creciendo la comunidad. Así que vamos a darle, señores, let's go, 20,000 suscriptores es la meta, recuerda, ¿ok? Vamos a darle. Duki, Barro, let's go. Los primeros 20 segundos de tema, el tarareo, ¿me entiendes? Vamos a ver cómo rompe esto. Soy el milagro de mamá que nació en el 96. Ya sabía que iba a ser músico como desde los 3, bailando salsa en la mi abuela, moviendo los pies. Ya estaba viviendo el sueño cuando desperté. Y aunque me siga la corriente sin más ir en contra, me pongo la soga al cuello por los que me importan. Hay que tener actitud para llevar esta impronta. Mis palabras dicen tanto que tengo una imprenta. Mis palabras dicen tanto que tengo una imprenta. Y como pueden ver, ahí viene otra profundidad de historia, otro gran relato de lo que es este artista Duki. Me gusta este tipo de temas. Así que vamos a seguir dándole oído. Me cansé de caminar, que me lleve el viento. Me cansé de vivir rápido, quiero ir más lento. No soy de sacar fotos, vivo los momentos. Pero me saco una con mamá que sé que le encanta. Qué suerte tuve de encontrarte, habiendo tanto. Me enamoré de tus palabras y de tus actos. De pensarte, de extrañarte, de sentir tu tacto. Si vos corres, yo corro. Si vos saltás, yo salto. Si vos corres, yo corro. Si vos saltas, yo salto. Por ti lo doy todo, baby. Por ti lo doy todo. Quiero que sepas que eres mía. Mía nada más. ¿Ok? Mis amigos orgullosos por ver mi corona. Pero mi abuela mucho más y muy buena persona. Me gradué en la vida. ¿Dónde está el diploma? Díganme quién es el que se ríe ahora. No termina el secundario y construí mi empresa. La magia siempre estuvo dentro de mi cabeza. Cambié mi falta de aire por aires de grandeza. Y pensar que no quería salir de mi pieza. Uy, ¿quién se ríe ahora, señores? ¿Eh? Porque lo que tengo es un cuarto año. Pero pude construir mi propia empresa. ¿Me entiendes? Porque todo lo tenía, mira, en mi cabeza. Tremendo relato. El mundo me daba miedo y malas personas. Cuántos te matan por nada, cuántos te traicionan. Pero estoy bendecido, me cuida mi ángel. Para encontrar el camino sé que nunca es tarde. Piquete. Me congelo por momentos en el escenario. Mi diablo le agradezco a diario. Pasé desapercibido en la cuadra de mi barrio. Ahora mi abuelo dice que soy la estrella de Almagro. Pasaba desapercibido por mi barrio y ahora mi abuelo me dice, usted es la estrella del área del Magro. Sí. ¡Qué duro! Mientras más alto esté, más duele la caída, pero no voy a negarle que el dolor me inspira. Mi yo destructivo lo dejé para otra vida, cuando me falten los motivos para seguir vivo.
y voy a seguir intentando mientras tenga ganas. Porque hoy estoy, pero tal vez me voy mañana. Mi gente cantando mi tema como una hinchada. Y mi mejor frase en la pared pintada. Mi gente cantando todos mis temas en la entrada. Señores, y mi mejor frase en la pared pintada. Así me recordarán. ¡Yantre! En la pared pintada, mi mejor frase, en la pared pintada. En la pared pintada. ¿Qué tipo de género es esto? Todavía es la hora que se está acabando el tema y no logro descifrar qué tipo de género es esto. Así que déjame en los comentarios. Si tú sabes lo que significa, lo que es, déjame en los comentarios porque tengo esa curiosidad. Piquete. Eso se ve duro. Si no canto lo que siento. Eso se vio duro, esa transición de la cadena, poniéndolo con un efecto especial, el otro eslabón de Duki. Eso quedó bellaco, bellaco. Y esas últimas tomas en la madre, mira cómo se ve esa toma. Me voy a morir. ¡Wow! ¡Qué piquete! Durísimo, durísimo, durísimo. Esas últimas tomas me gustaron en la madre. Y en verdad el video tiene una calidad súper bellaca, ¿viste? Las tomas quedaron durísimas, los efectos visuales quedaron durísimos. Y en la forma como el relato, casi todo el video, como es una historia profunda, es un relato profundo, pues se utiliza profundidad de iluminación con colores vivos, como el rojo. En casi todas las tomas se utilizaron colores rojos, como que dándole esa profundidad y de noche. Eso me gustó muchísimo el video. En cuestión del tema, intro, coro, chanteo. Aunque coro no hubo mucho, pero los chanteos en la madre. Letra profunda, historia profunda que te llega, te toca y te puedes identificar con eso. Así que Duki lo vuelve a hacer con su nuevo tema Barro. Espero que cualquiera lo pueda identificar y que, mira, en la madre, quedó en la madre. Aunque no hubo muchas baterías durante el tema, todo fue melodía y al final como que salieron como unas bateritas de estilo drumstep. Si me equivoco, me lo dejan en los comentarios, por favor. No tengo problema con eso, ustedes saben que yo los leo. Pero era como un tipo de drumstep y complementó el tema al final. So, todo fue una obra maestra, así que me gustó muchísimo. Así que si te gustó esta reacción, si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. Lo que ustedes saben que yo siempre estoy leyendo como de costumbre. Mi nombre es Wey PR y esta fue mi reacción a Duki con su nuevo tema Barro. En la madre. Profundo, profundo, profundo. Así que señores, yo creo que no hay tiempo para más. Y recuerda que las metas son 20,000 suscriptores. Lo estamos logrando, así que gracias a todos por eso. Vamos a llegar a 20,000 suscriptores antes que se acabe el año. Así que cuento con todos ustedes. Así que no hay tiempo para más. Nos vemos en la próxima. Llévatela.